que puedan contactar nuevos clientes y dar a conocer. Promoverá la adopción de tecnología y el estudio de la ciencia de los alimentos y las tendencias de los químicos e ingredientes empleados en las comidas durante la 24ª edición de la Feria Alimentaria, la cual se realizará del 9 al 11 de septiembre en el Gran Tikal Futura Hotel. Alimentaria ha sido por años una plataforma comercial, pero además nos demuestra su estrecha relación con el sector turístico y con la industria de alimentos y bebidas, poniendo en valor la gastronomía, la innovación, a través de una gran oferta de actividades y oportunidades de negocios para la micro, pequeña y grandes empresas. En este sentido, Gloria Sarazau, viceministra de Desarrollo de la MIPYME, declaró que por segundo año consecutivo, el Ministerio de Economía apoyará la participación de 29 empresas procedentes de Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapán. Vamos a participar con 29 empresas, que entre algunas que son de la capital, vamos a traer de Chimaltenango, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Mazatenango, Zacatepeques y Totonicapán. Entre algunos productos que se van a venir a ofrecer, pues está el café de sabores, este café con valor agregado, el suplemento alimenticio, como la leche, el calostro. Vamos a traer también cerveza artesanal, el chocolate que no puede faltar, granola, horchatas, ¿verdad?, que son producidas artesanalmente, las jaleas, el almíbar, el vino de jocote de Corona, jugos desintoxicantes, la miel que tampoco puede faltar, somos un país que tiene mucha producción de miel, el queso, algunos recados y aderezos que ya están envasados, la salsa picante, las salsas de aguacate y especias, vegetales, el yogur, entre otros.